Cómo conservar la calma, ¿ok? Eso es algo que yo lo decidí a los siete años. Como te digo, yo decidí darle amor al mundo. Mientras los seres humanos sigan viendo al prójimo con la mente, no con el corazón y el alma, que era lo que querías tomar, uh -huh. vas a seguir siendo afectado por esa parte que no está en tu esencia. Cuando nosotros nacemos, nacemos puros. No hay odios, no hay rencores, no sabes robar, no sabes mentir, no conoces nada de lo que yo llamo las mezquindades humanas. Esas las vamos aprendiendo, las vamos adquiriendo a lo largo del camino. Cuando tú internalices o cuando tú comprendas que esas conductas tienes que desaprenderlas, es cuando vas a empezar a encontrar armonía. No es de un día para otro, es un trabajo diario. Cuando la gente comience a ver, como digo yo, al prójimo con los ojos desde el corazón, que te vas a conseguir, como me pasa a mí muy frecuente, con personas que no saben recibir amor incondicional, que es ese amor de donde venimos todos. El amor incondicional para mí es ese amor donde yo te ayudo sin esperar nada a cambio. Muchas veces no lo entienden, la gente lo malinterpreta, pero tú te sientes bien porque sabes que actuaste desde adentro. Esta mañana le dije a una mamá. Aprende a escuchar tu corazón. Escucha tu corazón primero, lo que tú estás sintiendo. No lo que... Lo que Las la, la personas tienen tanto bombardeo que tienen ah, como mucha contradicción interna. Uh -huh. Lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo. No, no, tómate tu momento. Tómate tu momento, que eso son cuestiones de segundos. Hay un ejercicio que lo voy a hacer aquí, pero claro, por la radio no lo van a ver, sino los que estén en vivo, que es el, vamos a hacerlo, pon la mano así. Agarra tu índice derecho y ciérralo con fuerza con la mano izquierda. Ok, el índice. Ajá. Trata de sacarlo. Ciérralo fuerte y trata Ajá. de sacarlo. No sale, ¿verdad? No. Ahora, lo completo y sácalo. Todas las respuestas están dentro de ti. Tú no tienes que buscar respuestas <laughs> afuera. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Espérate. Segunda vez. Sí. Todos tenemos un second chance. A ok, pones tu mano izquierda. Con Pone tu mano izquierda y usa tu dedo índice y Ajá. ciérralo fuerte. Lo abraza, pues abraza. Lo no abrazas, okay, lo abraza. Trata de soltarlo, no sale, pero cuando tú lo introduces completamente y lo ala sale suavecito. Sale, claro. Todas las respuestas, está, todas las respuestas sí, están dentro ]ísimo. de sí, ti. Sí, ya ya sabemos, okay, ya sabemos tanto. Tanto. Entonces, ¿qué sucede? Que esa respuesta, eso está dentro de nosotros. Eso está dentro de nosotros y tener la capacidad de aprender a vivir en armonía. ¿Cómo vive el sensei en armonía? Muy sencillo. Yo le entrego todo el que está allá arriba. Repito, no soy ratón de iglesia, ¿ok? Yo sinceramente, me, Dios me ha demostrado que existe. en, Podríamos sentarnos y perderíamos aquí cuatro o cinco horas hablando acerca de, los, de las experiencias místicas que yo he tenido. Entonces, yo me di cuenta que hay alguien que tiene más poder que yo. Que me ha demostrado que no va a pasar lo que yo quiera, sino lo que él quiera para el beneficio mío. Ah, que cuesta entenderlo, cuesta entenderlo mucho. Pero sinceramente, si uno se decide a entregarse al Creador, a dejar que él obre en nosotros, ¿qué quiero decir que obre en nosotros? Yo puedo venir para acá para la radio, pero si se me revienta un neumático, yo tengo que bajarme y decirte: mira, no puedo, no llego, por algo me está sucediendo eso. Eso para mí es entregarse. No es, ¡Oh, y entonces formas un lío y le caes a patadas. ¿Tú, ¿Cuántas veces tú no ves a una persona que se le pincha un neumático y le cae a patadas al neumático? ¿Cómo, <laughs> Como que, ¿Cómo que sí se va a reparar? Sí, y es Exacto. lo que ves en la televisión y es lo que te enseñan. Claro. No, acepta. Tú aceptas la situación. Tratas de tomar el aprendizaje en el momento y lo sueltas. Eso, te va a ayudar a empezar a encontrar esa armonía. No es que vamos a ser unos resignados, es simplemente Ay, aceptar. Quiera, ¿no? Exacto. Y al final pasa lo que él quiera. El 65% de lo que piensan los seres humanos no sucede. No, y también hay otra cosa, el, 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 la percepción que se tiene de que... Bueno, lo que Dios quiera, pero también Dios te da señales, te Se está diciendo, mira, aquí este es el camino tuyo, te lo estoy formando, ya entra y haz tu propia sí. tu propio esfuerzo con actúa pues. Claro, tienes que pasar claro. tu camino escarpado, tienes Exacto. que pasar, es, es que el aprendizaje, ¿qué es lo que pasa cuando te dan el aprendizaje y tú no lo tomas, la vida te lo repite y te lo repite más fuerte de manera que entres en razón. Ah, que no son cosas sencillas. No, no son, pero es que a eso fue lo que vinimos. Como dice mi amiga Jacqueline en Chicago, somos un instante en dos eternidades. Tú estamos aquí de paso. ¿Y a qué vinimos? Seguimos siendo cuerpos espirituales, por eso te digo. Uh -huh. Tú no puedes tocar tus pensamientos, tú la alegría que sientes, tú no la puedes guardar para usarla cuando no te sientas bien o cuando se te muera un familiar o cuando te roben la casa. Uh -huh. Entonces, esa parte que no se puede tocar, esa es tu parte espiritual. Hay que reconocer que la tenemos y desde ahí comenzar a ver a las personas en su parte que es intangible. Y, y una pregunta, ¿uno puede...